Vamos a conocer. A continuación, él se llama Juan Carlos. Mira, ya le, le entrego en el nombre del Pila, pero nadie lo va a conocer por su nombre, porque en realidad él es mundialmente conocido como Tacho Joe y así lo presentamos. Bienvenido. ¿Cómo estás, querido Tacho acercate a un poquito. Sí, ahora. Ver, sí. ahí se en, escucha bien. En, todo más, ¿eh? ¿Cómo bueno, estamos? Bueno, Delphi, todo muy bien, muy contento, emocionado. Yo estoy como el día, ¿viste cómo está el día hoy? Sí, este, se iluminó. No, no bipolar. <laughs> Pero, ¿cómo se llama? Con un solo radiante ahora, este, así, así estamos, muy contentos, emocionados de estar en esta tarde. Qué bueno, me alegro mucho porque eh, estamos compartiendo acá la tarde. Eh, te has venido luqueadísimo además. Súper preparado, bien tachinero siempre. <laughs> si te sacas eh, la máscara de payaso, eh, claro, sos Juan Carlos, pero no, ya prácticamente no te llaman así. Eh, ya he perdido mi identidad, así que ya eh, soy Tacho, Tacho yo, así que por donde voy ya me dicen Tacho, ¿cómo estás? Y la gente siempre va recordando lindos momentos y, y cosas hermosas, así que es decir, prefiero dejar mi nombre atrás y vivir este este presente con este nombre tan tan hermoso que, que llevo. Muy bien, bueno, Tacho, eh, el payaso Tacho, ¿hace cuánto sí. arrancaste con la, in la industria del entretenimiento? Arrancamos este, mirá, muy loco, el 20... Eh, de julio, Día de la Bandera, hace 13 años atrás. Ah, mirá, tenés una fecha marcada. Sí, 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 allá tenemos justo para el Día de la Bandera, así que imagínate qué fecha, parece casualidad, eh, así que, pero re contento de llevar 13 años, de los cuales 13 años difíciles al comienzo, como todo, digamos, como todo emprendimiento. Claro, no, es que, no es que dije, bueno, eh, me dedico a esto y ya arrancamos bien con todo. Tuvo su proceso, así que dos años de, de estar eh, con mucha fe y creyendo que nos iba a ir bien y hoy estamos cosechando lo que sembramos. Qué bueno, sí. eh. Y eh, en eso, en esas instancias que arrancabas, que vos decías que costaba, eh, eras eres así, estabas bloqueado de esta manera, lo tenías definido? Vos sabés que cuando llegó, cuando llegó el momento de decir, bueno, ahora sí vamos a ver qué look tiene que tener Tacho. Claro. Que look, que, que Porque uno dice, bueno, el payaso tiene toda una luqueada, claro. uno ya sabe más o menos, la nariz y, roja que no claro, puede Claro, hay cosas que lo distinguen, por ejemplo, la nariz roja, el maquillaje. Pero yo digo, eh, tacho tiene que ser diferente, y ¿por qué diferente? Porque tiene que transmitir algo diferente. Generalmente, los más pequeños se asustan de las pelucas, se asustan de los gritos. Entonces yo digo. No, él tiene que transmitir otra cosa, así que se va a poner una gorra onda rapero, onda los chicos de entre 11, 12 años. Eh, va a tener una remera que en esta ocasión no la traje de superhéroe. Ah, muy bien. Y va a tener un look así muy copado, viste, diferente. No llamativo así con colores, sino usar el dorado, usar el negro, usar el blanco. Eh, que sea diferente, que sea realmente su estilo. Que es difícil para, para un payaso tener su estilo propio. Este, así que lo hemos logrado. Y también la voz eh, es mi voz verdadera. Para los que. Claro, dicen... no es que impostás la voz. Claro, este es mi voz. Y yo creo que... Eh, tiene eh, linda llegada al público, desde el más chiquito al más grande, eh, reciben con mucho cariño esta propuesta y este ser, porque te quiero decir, eh, Delphi, que yo soy muy mal actor. Es decir, lo que vos ves acá, lo que ve la gente del otro lado, es lo que soy, amigos. Así que cada vez que yo voy a una presentación, están viendo a la verdadera persona, así que mi esencia eh, al 100%. Bueno, vos contabas que de, de hecho tenés como esta cosa que sos medio tímido. Claro, me cuesta. Cosa de loco, ¿no? Porque uno dice, Tacho, ¿cómo que sos tímido? Sí, yo. ¿Cómo se explicaría. Sí, soy. No se entiende. Por ahí yo como que uso este. el maquillaje por ahí para, para sacar este. Todo lo... Para sacar la vergüenza de lado, para dejar la vergüenza de lado y poder este. este exponer lo que yo quiero. Eh, proponer en cada evento Ajá. que es integrarse, que la pasen bien, que se disfracen. Yo soy como director de orquesta, viste, claro. en los eventos. Porque por ahí me preguntan, Tacho, ¿vos qué haces en los eventos? ¿Haces magia? ¿Haces malabares? No, le digo, yo lo que hago soy director de orquesta. Yo. Voy a formar un equipo que van a ser ustedes mis invitados y vamos a bailar, vamos a disfrazarnos. Eh, si nos toca estar en un escenario, vamos a subir al escenario. Más de una vez me tiraron la oreja. Eh, me dijeron, Tacho, no pueden subir muchos al escenario. No, no, le prometo que no van a subir muchos. Y después ahí se arma la fiesta porque subimos todos, participamos, bailamos, nos disfrazamos. Entonces, eh, muy obediente no soy ¿viste? a la hora de la diversión. ¿viste? Entonces, bueno, fue? con lo convencional y además en las estructuras, pero haces pasar bien un buen rato sí, al público. Un, un rato sumamente agradable que pasan los años y la gente se acuerda, y eso eh, habla muy bien de, de nosotros y me pone orgulloso, porque poder decir que pasar muchos años y se acuerda la gente que por ahí me las cruzo y dice, Tacho, ¿te acordás cuando yo participé ah. allá? Y capaz que pasaron como cuatro años, ¿viste? Y yo, ay, eh, sí, sí me acuerdo. Ah, y eso denota también que pasó un tiempo y también, bueno, como va pasando los años, ¿no? Sí, <laughs> sí, sí. Me sí. pasaba con, con los, los artistas, los musis de Prófica, que ellos, bueno, vienen trabajando hace como diez años. Sí, bastante, eh, sí, sí. Con todo lo que es, eh, obviamente... Eh, el, la música infantil, no toda la propuesta que tienen, sí. y les pasaba que venían, decían, eh, vienen ahora ya de grande con sus hijos a escuchar los musis. Decían, claro. ¿cómo puede haber pasado tanto el tiempo? Sí. ¿Algo así te pasó a vos? Tal cual, tal cual. Cuando arranqué, mi hija era re chiquitita y ahora es re grande. Eh, también hemos compartido escenario con ellos, también claro. en el oeste, verano cultural. También hemos tenido mucha suerte de compartir con gente muy buena, muy profesional también. Hemos compartido Globa, que nunca, siempre me olvido de contar esto, con los Pimpinelas en la fiesta de Confluencia también hemos compartido Globa. Este, con qué más con Miranda también qué bueno este has este digamos eh, hablado con los grandes artistas así nacionales no sé si hablar, no me animé no me animé no hablaste <laughs> con ellos no yo le quería decir, yo soy tacho <laughs> bueno por, por lo menos te reconocieron por lo menos por lo menos eh, estuvimos en la misma globa, y que eso es mucho ya viste <laughs> bueno ahí estamos compartiendo imágenes de algunos de, de tus shows a ver quiero chumear eh, también no sé si alcanzas a verlo sí ahí en sí, el sí veo monitor. veo Ahí Estamos este... viendo, bueno, eh, mucho del día del niño, mucho compartiendo las tardes. Eh, ¿Cómo se hace también para trabajar? Ya creo que a esta altura te acostumbraste bastante, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo se hace para trabajar con grandes grupos de niños? Admiro mucho eso, porque no es fácil. Sí, eh, hay mucho difícil. de improvisación. Sí, ¿no? eh, por más cual. de que uno tenga algo armado, me imagino sí, que. Sí, sí, sí. Yo al principio, mira, nunca lo conté, me encanta las la preguntas que me hace Delphi muy bien porque me ayuda a contar un poquito lo, lo que hacemos. Al principio tenía una hoja que voy a hacer esto, esto, esto. Después dije, no, no tiene que ser estructurado, uh -huh. tiene que ser espontáneo de lo que yo sienta y salga en el momento. Y la verdad que cuando hacemos casamientos también y todo, armamos un cronograma, pero después. Les digo, tranquilo, dejamos que fluya, que va a salir maravilloso. Claro. Y obviamente uno tiene que tener un, una guía, pero después nos dejamos llevar por las energías que son maravillosas y, y salen espectacular. Con respecto a la cantidad de chicos, me pasó en Añelo, Día del Niño, me dicen, Tacho, van a venir algunos chicos de alrededores de Añelo. Bueno, digo, yo creo que... ¿Cuántos irán a ser? 100, digo yo. No, 400. 400. ¿De dónde chicos? sacaron tantas bendiciones, wow. chicos? Así que, <laughs> digo, bueno, ya ahí ese fue un antes y un después ya aprendí a trabajar ya con grupos así masivos y me encanta. Porque quiero decir algo que uno, eh, siendo payaso, dice, no, los chicos capaz que me van a querer pisar o, o me van a querer pellizcar, viste, toda esa cosa que es... Ah, uno no. medio que también... Claro, está el buco. Eh, Estaba eso, viste, ese miedo. Y la verdad es que super respetuoso conmigo, los chicos. Es un amor, pero increíble. Me abrazan, eh, me piden autógrafo, cosas de loco. Digo, chicos, yo no soy famoso, yo eh, pero como no, eh, sos tacho claro. yo. Y <laughs> como que no me la creo nunca, viste, porque esa en realidad yo soy un pedacito de cada uno. Entonces, uh -huh. eso trato de, de mantener siempre. Aunque mi hija siempre me dice papá te conocen todos, sí le digo, pero eh, yo soy parte de cada uno, ¿no? no, no me la creo jamás porque eso yo creo que me mantiene eh, más terrenal todavía, así que es re lindo poder mantenerse siempre así, Qué bueno. este, así que, y encima que soy tímido, así que olvídate. Mira, te voy a preguntar algo, sí. Tomar, bate tranquilo. Ay, qué pregunta, para, para, ya me estoy asustando. ¿Es Juan Carlos o el Tacho Show, es el personaje o, o Y hoy venimos para hablar de Tacho, vamos a no, hablar no, de no, Tacho. pero digo, ¿quién es el hincha de Racing? El hincha de Racing es los dos, porque no, no estaría justo con los colores. Claro, viste de la Puta, eso decía yo, viste cuando arranqué digo, yo quiero celeste y blanco porque yo soy de raza. Claro, un payaso Pero celeste y Pero como que medio raro, viste porque no iba a estar complicado el tema. Así que bueno, mantenemos estos colores que los llevamos con orgullo porque son los de los de los payasos, digamos, ¿no? Claro me había asustado con la pregunta, menos mal que fue tranqui. No, tranquilo, por favor. Toma, y, tómate a, el mate. Me tranquilo, tomo el, mate tómate el mate, tranquilo. Bueno, siempre es un gusto conocer eh, a los artistas de nuestra zona. Eh, Pasaba que virtualmente muchos, eh, es así, nos cruzamos eh, en lo que es eh, la parte antiguamente Facebook. Ahora obviamente se está todo mutando, se fue sí, todo para Instagram. Ahora mucho Instagram. No sé si haces TikTok también. También, ¿Sí? TikTok, tenemos casi casi mil seguidores, venimos bien en TikTok. Ah, ¿eh? muy bien. Al principio me miraba mi tía, mi hija, <laughs> y ahora como que ya la gente... Hablando de eso quiero decir algo, por ejemplo, eh, siempre hablamos de las redes sociales con mi hija que es adolescente, uh -huh. y me dice, papá, tal seguidor tiene 10.000, pero le digo, sabes hija qué me pasa a mí? Que los que me siguen a mí, la mayoría de los que me siguen a mí, los conozco. ¿Ah, sí? Y eso está re bueno. Ah, muy bien. Entonces, como que tenemos, eh, es decir, eh, es a diferencia de tener muchos seguidores, los que tengo los conozco. Y eso está re bueno. Muy bien. Nos que nos cruzamos en, un, en algún evento. Entonces, eso me parece, prefiero quedarme con eso uh -huh. que tener por ahí cantidad, cantidad de. que es lindo también, obviamente. Pero me quedo con eso, con conocer a todos los seguidores, está re bueno. Muy bien, bueno, o sea que es un boca en boca. Sí, en estos sí, 13 sí. años eh, 13 años ya concurridos, eh, un poco la estrategia creo que de, de poder brindar los servicios, no de eh, los shows y demás. Eh, va cambiando, ¿no? Por un lado, sí, antes sí. Eh, lo hablábamos fuera de aire, antes eh, te gustaba hacer más otro tipo de eventos, ahora como que cambiaste, vas, que, cual, vas generando sí, un poco a boca. La gente, yo, creo, yo quiero decir algo, lo que somos hoy, la esencia que tenemos hoy es eh, gracias a la gente, porque como le decía Delphi, fuera del aire, que habíamos arrancado solamente para los más chiquititos, para cuatro o cinco años, íbamos a jardines. Y de repente empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y bueno, terminamos haciendo casamientos, cumple de 15, eh, eventos de gente que va a la iglesia, que es muy importante. Ajá. Eh, de todo. Abarcamos todo, absolutamente todo. Baby shower, todo. Hemos cambiado. Eh, eh, la onda de los eventos. Qué bueno. Hemos roto con lo rutinario. Uh -huh. Viste, vos vas a un evento, ya sé que voy a, me voy a sentar, voy a comer. Después miro la hora porque ya mañana tengo que ir a trabajar. <laughs> en cambio, yo no te dejo pensar eso. Claro. Vamos a bailar, vamos a disfrazarnos, vamos a ser parte de ese evento, nos vamos a comprometer con el evento, nos vamos a levantar de la silla y vamos a mover el esqueleto este, con la onda de tacho. O sea, que haces bailar, digamos que... Sí, hacemos que... TikTok sí. Eh, en el cumpleaños, eh, hacemos juegos integradores, integrando a la familia. Eh, hacemos el bailando, tenemos el bailando ah, también, ¿sí? eh, eso, que es eh, la frutilla del postre siempre. Eh, ¿Qué más tenemos? A o sea, ver... hace concursar? Sí, concurso de baile. Ah, eh. me da mucha intriga eso. Sí, eh. sí, esa es la frutilla del postre, siempre lo dejamos para el final. Disfrazamos a cuatro invitados del público, tienen que ser grandes. Este, los disfrazamos, los hacemos desfilar. Yo me hago el Tinelli, viste. Ah, los bien. presento, armamos un jurado con, con los invitados y ahí ellos van dando la, la votación y todo, viste. Qué nivel, No, eh, la bueno, verdad de, que. De todo un poco, Sí, eh. todo esto lo ha llevado adelante la gente. Que me exigió, me encanta que me haya exigido, Tacho, queremos más. Y eso, bueno, demandó a que nos vayamos preparando, viste. ¿Cómo es el malón del público, no? Porque esto que decías, bueno, eh, trato de que todo el tiempo estén movilizados, a hacer cosas, el tema del bailando y eso, pero eh, eh, en, un te en un momento es como que eh, me imagino que debe haber pasado con tanto show que eh, se asienta un poco el público, ¿no? Como que queda, entonces uno tiene que sacar sus mejores armas. Y sí, poder... sí, lo bueno es que tenemos <laughs> muchos recursos, sí. muchos recursos, entonces como que no dejamos que el público... Este... Se, se duerma, siempre eh, estamos eh, en el show bien, somos bien intensos con el show. Entonces no dejamos eh, que, que se duerman. Es más, si van afuera, los voy a buscar. Digo, hoy quién es, ¿El, hoy es el cumple de Martina. Bueno, venga, vamos a compartir con Martina. Dice, tenés razón, Tacho. Dice, ¿qué hacemos acá afuera? Vamos ¿Qué? adentro y compartamos con Martina este o yo no lo dejo viste que se, se aislen eh, vamos a, a compartir y, y a celebrar la vida que es lo que tenemos que festejar en esta época después de pandemia no uh -huh. es así es lo que siento yo muy bien bueno animaciones cumpleaños eh, eh, casamientos baby shower cumple baby de 15 día del niño también hacemos empresas también a ah, fin bueno. de año eh, ¿qué más? No me quiero olvidar de nada. No, yo tampoco, a ver, a por a eso ver. estoy streaming, ¿se va? <laughs> <Próximamente>. Hacemos streaming <laughs> próximamente. Eh, eh, ¿qué más? Eh, o sea que el show, eh, yo puedo solicitar tu show sí, a través sí. de las redes. A través de las redes, porque estamos en Facebook como Tacho Show, estamos en Instagram como Tacho Show, estamos en TikTok como Tacho y estamos en El Veraz también, ah, de, de todos lados, <laughs> porque siempre. dijeron para que sea famoso famoso Tacho tienes que estar en El Veraz, así claro que ya que, estamos, estamos todos, en El Veraz, me ahí estamos todos, <laughs> ya con nadie. eso ya eh, como se llama, somos famosos, así que y algo muy importante que siempre quiero decir, siempre me olvido muy agradecido con Dios, sobre todo porque viste que dicen eh, que nunca nadie es exitoso en su tierra, como dice, nadie es profeta en su tierra, exactamente. Y vos sabés que yo siento que sí lo somos, porque no, bueno. eh, uno viste, mucha gente se va de afuera. Yo le cuento a la gente porque por ahí no sabe. Muchos artistas que ustedes conocen acá en la región no son neuquinos y poder uno eh, haber nacido acá. Y poder desarrollar esto que se llama arte. Yo, igual, no me creo artista, sino soñador, porque para mí es un sueño todo esto que estamos viviendo tan lindo. Eh, poder desarrollar esto y que nos vaya tan bien es, la verdad, es algo eh, hermoso, porque mucha gente se tiene que ir afuera para, para tener éxito o que te vaya bien en algo. O sea, ¿a vos te gusta vivir acá? Digamos, amo ¿no? Neuquén, ¿no es eh, Neuquén, tierra de oportunidades, increíble. Bien. Porque yo tengo familia en otras provincias y no es así. Pues sabes que eh, justo es, es muy linda tu reflexión. Ayer tuvimos una cantante acá invitada. ¡Ay, ah, qué lindo! Que es Nati Noemí, que ella llegó desde Formosa. ¿Viste? Acá, no, no, sí si es verdad. A nuestra región, sí, alucinadísima, sí. porque. Neuquén es hermoso, es hermoso. Eh, claro, o sea, uno por ahí. Y justo le decía esto, que estaba muy lindo que ella contara todo eh, lo, que, lo que le aconteció, no, su situación de vida, porque uno por ahí está acostumbrado a la queja. Bueno, muchas veces los medios y todo. Eh, acostumbran a esto no a la queja eh, eh, permanentemente pero uno eh, realmente con lo que tiene en la misma en la zona donde está es, es eh, afortunado sí afortunado, ¿no? sí sí eh, a veces uno tiene que ir a otra provincia para darse cuenta uh -huh, por ejemplo mira yo siempre digo uh, no hay internet o, o qué pasó que uno hay? siempre está renegando Sí, y cuando vas a otra provincia amigos no es así eh, eh, yo les voy a contar algo. Yo tengo familia en Comodoro y de la semana, tres días, cuatro, no tienen agua. Y vos decís, ¿cómo, Tacho, no tienen agua? No tienen agua. Claro. Porque ellos están rodeados por mar, tienen que traer el agua de otro lugar. Entonces, y acá tenemos agua, tenemos río, claro. tenemos todo. No significa que no tengamos que mejorar. Siempre Obvio. hay que apuntar arriba, hay que mejorar, siempre. Pero sí si, si reconocer lo bueno, lo lindo. Obviamente. Y, y eh, los espacios verdes. Uh -huh. Eh, yo siempre le digo a mi hija, rescatemos los espacios verdes, las cosas lindas. Eh, la gente también es muy cálida, uh -huh. a pesar que ya nos estamos mezclando mucho con gente de afuera, de otros países, del norte también, mucha gente del norte. Entonces tenemos que, que enseñarle cómo se vive acá en Neuquén, se saluda, se es educado, eh, buena energía y todo eso. Entonces marcar cómo es el Neuquino. ¿eh? Y, y tierra de oportunidades, como digo yo, yo amo San estoy orgulloso. Muy bien. Estoy orgulloso, ¿viste? Este, cuando era muy chiquito me acuerdo que mi papá, eh, mi papá es de otra provincia, y se quería ir a vivir a Chubut. Y algo me decía que no me tenía que ir, ¿viste? Entonces yo era chiquito le digo, papá, no nos vayamos, no nos vayamos a Neuquén que siento que todo está acá. Y no le erramos, menos mal que me hizo caso y bueno, nos quedamos viviendo acá en, en Neuquén. ¿Qué le depara a Tacho Show eh, en lo pronto? ¿Qué te gustaría? ¿O te gustaría subirte a algún escenario? Aunque ya me dijiste más o menos que no, no va por ahí la cosa, pero. Eh, este, lo que, que hablamos de que, Ergie, que la gente no sabe, estuvimos hablando un ratito antes. Eh, bueno, le decíamos que tuvimos la suerte, eh, gracias a Dios, siempre muy agradecido, siempre a Dios ante Canadá de no. poder hacer este fiesta de la confluencia hicimos veranos culturales estuvimos en el teatro español también eh, para el día del niño eh, a través del gobierno eh, yo creo que eh, lo nuestro está pasando por otro lado porque siempre me preguntan tacho cuándo vas a estar eh, para todo el público ah, y, y yo digo yo creo que nuestro trabajo en este momento está va por otro lado que es trabajo de hormiga, como decía yo, familia a familia. Es un trabajo personal que estoy haciendo, porque la finalidad y mi misión en esta vida es llegar a cada rinconcito de Neugenio Río Negro, y hasta me animo a decir que hemos llegado hasta La Pampa hace poco, así que ya, sin pensarlo, ¿no? Pero bueno, nuestra misión es esa. No es hacernos ricos tampoco, <laughs> pero es dejar algo en el corazón de cada persona, y cuando pase el tiempo... Que Tacho ya no esté más en este mundo, poder haber dejado algo plantado, una semillita en el corazón de cada uno, y digan, ¿saben qué? Cuando yo era chico había un animador que hacía esto y esto y esto y esto. Y eso eh, es el mejor regalo, me parece a mí, Delphi. Animador, me... payaso, como uno lo, lo recuerda. Sí, sí, eh... sí. Digamos, Siempre dejan marcas. Así eh, es. En lo, y no, que sean a, las a mejores. Nos dejan recuerdos. Sí, tal cual. ¿A ¿Vos hubo algún payaso que te dejara algún recuerdo? Vos sabés que me pasó lo siguiente, que cuando era muy chiquito, a la edad de 8 años, me crucé con una persona muy especial en mi vida. Ay, estoy lloro. Ah, este, se no, que lloro. No me se, emociono, le corre la ay, figura. Que se me corre. Para que se... Ah. Y es Carlitos Balá, que muchas veces no lo, eh, mucha gente no lo va a conocer. Claro, las nuevas generaciones. La nueva genera claro. Pero lo pueden googlear. Carlitos Balá, que falleció hace poquito. Sí. Este, yo lo crucé acá en un evento cuando yo era chico. Y él marcó mi vida. Y Sin, sin saberlo yo, que yo quería eh, seguir sus pasos a pesar la distancia, una cosa es él, otra cosa soy yo, es eh, la verdad que yo no soy ni la mitad de lo que es él, pero... Pero eso tener, te marcó a vos, digamos. Sí, me marcó sí. y yo, el, eh, la, la forma de ser con los niños, Ajá. con las personas... Es importante. Sí, pero, pero... increíble que a los ocho años me haya marcado eh, ese ser de luz que es para mí, eh, Carlitos Balá. Este, así que muy, muy contento de poder haber vivido eso, ¿viste? Uh -huh. Fue un antes y un después, sin saberlo. Claro. Eh, de grande, siempre me acordaba de él. Y es más, eh, hace tres años le escribí a la página para ver qué posibilidad hay de que yo pueda, aunque sea hablar por teléfono. Sí. Pero bueno, ya estaba muy viejito y ya. Claro ya, ya sí, 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 ya no sé, ya no podía atender el teléfono y, ni, ni estar relacionado a la gente. Mirá el día de mañana cuando venga alguien a decirte, mira, yo me convertí en payaso por vos, ¿Sabes? porque te vi en sería show. re emocionante para mí y, y yo digo eh, ojalá vengan muchos detrás, detrás de esto, eh, esa es la idea, porque en la actualidad no hay y, y eso me, no me genera presión pero sí me pone muy contento ser pionero en esto tan lindo porque se había perdido la figura del payaso. Ajá. Viste que magos hay un montón. Vos que estás en los medios sí, y estás es y con... Magos no, 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 no. tenemos no, no. para tirar para arriba, pero. Mucha acrobacia también. Sí, mucha acrobacia. Qué maravilloso, amigos, eh. Uh -huh. La magia, la acrobacia. Malabares, ¿qué más? Eh. Todo lo que sea relacionado al arte es maravilloso. Pero yo traigo otra cosa que es. Eh no sé si mejor ni peor porque no, no lo pongo ah, sí. no lo quiero cuestionar porque es no, otra no, propuesta. eso no es otra propuesta claro. pero sí sé y estoy seguro que lo que traemos nosotros es diferente sí uh -huh. entonces a eso eh, apuntamos a que la gente viva y, y saque esos sentimientos que tiene guardado eh, adentro y se sí, tenga flor de piel uh -huh. mucha gente emocionada también yo digo tantas cosas se generan en los eventos que yo por ahí voy a mi casa y me, me baño en la ducha, me pongo a pensar y, y es maravilloso, Delphi, es maravilloso. Qué bueno, qué bueno que, que haya esa reflexión, que la gente también se sume a, a poder también tener eh, y tener nuevamente la figura del payaso, que es como dijiste, que deja mucha sí, marca. Sí, sí, sí. Eh, y que además se entretiene muchísimo, hay que pasarlo muy bien. Y me gusta además que, que vos tenés tu propia marca, tu propio estilo. Eh, hay mucho trabajo alrededor de, por sí. ejemplo, eh, conformar este personaje y Ajá. también después por ejemplo esto de te veo luqueado la remera la marca el, tacho el auto también el, 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 el auto tacho te... móvil, el tacho móvil impresionante por eso yo invierto en todo vos sabés que me escriben tacho te cruzamos me mandan un whatsapp tacho te cruzamos por allá mi hijo re contentos ah, digo bueno. más contento yo porque veo la cara de felicidad de, de los niños y todo y de los grandes Ver la cara de alegría en los grandes eh, convertidos en niños es increíble, Delphi, es increíble. Porque, vos decís, eh, por ahí uno dice, ¿qué hice yo para merecer tanto cariño? Es Por eso, a lo, eh, por eso volvemos a algo que habíamos eh, eh, hablado hace un ratito. Si yo pongo en la balanza. Un escenario grande y el cariño de la gente en una casa, uh -huh. me quedo con el cariño de la gente en una casa. Qué bueno. Y, y vos me decís, sí, pero capaz que eso te impide crecer más, que seas más conocido. No me interesa porque mi finalidad es otra. Uh -huh. Es otra mi finalidad que llegar al corazón de cada persona. Entonces ahí estamos enfocados. ¿Viste? Escenarios, bueno, se lo regalaré a otra persona, escenarios que, que haga su trabajo excelente, pero mi misión es otra. Entonces. Estamos enfocados en otra cosa. Qué bueno. Bueno, ¿sí? felicitaciones por tanta labor, por tanto, eh, por tanto empeño, por eh, tanto trabajo. Eh, hay mucho detrás de, de todo lo que se ve y es importante. Y eso nos gusta conocerlos, ir a fondo a, a esto y. Y bueno, obviamente llegar a, a las distintas personas con conociendo también el detrás de, ¿no? El detrás de escena de, sí, de todo lo que se. Sí, sí, sí. Y, y, se y la y gente arma. tan buena con nosotros, no sabes cómo el cariño que recibimos, la verdad que eh, es, es grandísimo. Me gustaría saludar a todos, pero no, es imposible. <laughs> imposible. Saludos. Le mando un saludo tachinero para todos. Un saludo tachinero. ¿Y cómo se llama? Y gracias por recomendarnos. Hace años que no hacemos tarjetitas. Y la de boca en boca, vos sabés que la gente se sienta a conversar y dice: No, sabés que el domingo fui al baby shower de y tal y estaba tacho y le pasamos revienes. Y así se va corriendo este, eh, la, la esfera sola, la bola. Qué bueno. <laughs> se va corriendo. Así que eh, muy contento con, con este presente. Eh, todas cosas lindas nos pasan. Eh, hasta conocerte a vos, Delphi, también, que nos da la oportunidad de poder estar acá que abre este, sus puertas de sus estudios para para que podamos estar acá haciendo este streaming en vivo y que la gente nos siga conociendo eh, y algo que siempre me prometí que nunca cambiar siempre ser igual así que desde el día uno hasta ahora que han pasado varios años seguimos siendo iguales siempre siempre Perfecto, ¿eh? eso es muy bueno y muy válido también. Así es. Pregunta backstage: ¿cuánto tiempo te lleva lookarte? Eh, 15 minutos. ¿En serio? ¿Tan rápido? Sí. Ah, sí. bueno, sos eh, la envidia de muchos maquilladores. Sí, rapidísimo, rapidísimo. ¿Y cómo se llama? Así que. Sí, yo cuando llego al evento llego normal, así como una persona normal. Nadie te reconoce, y Nadie me reconoce, armamos todo porque tenemos. ¿Sabes que cuando. Antes de arrancar con esto, digo: si voy a hacer esto? Tengo que tener luces, tengo que tener telón, todo porque mis clientes se merecen lo mejor. Porque en esa época, cuando yo arranqué, eh, los que hacían algo parecido eh, solamente iban con una cajita o un bolsito, hacían algo y ya se iban. Entonces digo, no, yo tengo que tener telón, luces, sonido, una persona que trabaje para mí, para que pase sonido, para que la gente diga, wow, la pasamos re bien, que disfrute. Yo quiero que la gente disfrute, que no esté pensando, uy, ahora. Eh, eh, ¿Quién tiene el feliz cumpleaños o quién pone sonido? No, que se relaje la gente. Entonces digo, eh, en eso marcamos un antes y un después. Quiero aclarar, así que ah, bueno. eh, ya presionamos, <laughs> presionamos a, a colegas a que se pongan a, a, con eso también, ¿eh? así que a estuvo A profesionalizarlo bueno. de alguna sí, manera. Sí. A profesionalizar claro. esto, viste. Bueno. Porque el arte, eh, yo estudiando un poquito, pues me puse a averiguar un tiempo. Obviamente viene de Europa. Todos sabemos que las cosas vienen de Europa. Mm. Y después, bueno, es muy callejero esto. Y darle profesionalismo a esto fue muy difícil. Uh -huh. Porque eh, verlo como una empresa de animaciones, pero al haber ser, eh, tener una llegada al público directo, eh, varias cosas. Se trabajó en muchas cosas, como decís vos, wow, Delphi, para, para darle profesionalismo a esto. Y que te respeten y respetar al otro también. Todo se ha generado, se ha laburado muchísimo. Muy bien, bueno, Muchísimo. felicitaciones, eh, tu nombre ya, eh, digamos, está es reconocido, eh, por lo menos en, en las redes y, sí, y en más que ya como eh, que tenemos una excelente reputación, así que espectacular eso, eso me, me llena el alma, vos sabés que más allá que uno vive de esto, eh, de este hermoso trabajo, eh, poder eh, generar cosas y que la gente lo valore, uh, me, me, me hace re bien. Vos sabés que te voy a contar algo chiquitito, porque siempre me pongo a charlar un montón. Ayer fui a comprar el mercado chino a la vuelta de mi casa y, y la cajera me miraba, me miraba. Yo, obviamente, andaba normal. Este, sí, obviamente y, no lo Claro. Sí. Y dice: Discúlpeme, ¿usted es tacho? Ah, peso? Sí, sí, le digo. Wow, ah, qué porque, orgullo. ¿no? y yo le dije. Le digo, sí, dice, Ay, porque yo lo conozco, lo he visto en un montón de eventos, lo quiero felicitar. Y yo recontento, ¿viste? Claro. Y resulta que yo me manda al frente de mi auto, porque yo estacioné al frente, entonces ah. me, me vio mi auto, el tacho móvil que le digo yo. Ah. Y ahí me vio, ¿viste? Entonces como que de ahí me sacó. Ya te habías pero... hecho las ilusiones de que te había reconocido. Claro, nah, ¿no ¿viste? Ese maquillaje, pero... Pero no, re bien, ¿viste? Generar esa sonrisa en la gente es re lindo, Delfi, es re lindo. Felicitaciones. Muchas gracias. Yo tengo Delphi. mucho más para decir en el sentido de que se, se nota todo el laburo que haces y está buenísimo. Y que y que sigas, eh, obviamente, a full con todo esto. Muchas que, gracias. Que hay, que tengo entendido que tenés muchos shows ya. Sí, no marcado, estamos, ¿no? mucha gente. Pasta, chicos. <laughs> está a full, ¿eh? Así que eh si no, mucho. Trabajar, Vos sabés que cuando. A fin de año tiene la agenda. Sí, no nos quedan dos días, que es el 10 y el 17 de diciembre. Después nos vamos a ir unos días de vacaciones, cuatro días. Así que eh, a descansar un ratito. Hace años que no me iba de vacaciones y a principios de año eh, nos pudimos ir con mi hija a las grutas, hermoso. Recomiendo ir a las grutas. Uh -huh. Pero fuimos fuera de temporada, ¿viste? Cosa que no había nadie. Disfrutamos de todo, re lindo. Sí. Así que, más, re lindo. Es lo más la gruta Sí, temporada, Ay, de sí. De temporada bueno, Este año vamos a ir en temporada. ¿sí? Vamos a estar en temporada, pero no haciendo nada, sino disfrutando de la playa, unos ricos mates y, y todo lo que hay en las grutas. O sea, vas en modo vacaciones. ¿no? Modo vacaciones, sí. así que mi hija ya dijo. Papá, deja las cosas en casa. Nada de llevar zapato, maquillaje. Porque te conozco. Te conozco, te conozco. Bueno, le mandamos un saludo a tu hija. Sí, Bri, te mando este un beso. Me falló el asistente, se ah, quedó en casa. No la mandes al frente. Sí, le quiero mandar un saludo a mi amigo Nacho, también que está cumpliendo años en septiembre. Cumplí años, Delphi, ahora el primero de septiembre. ¿Vos yo cumpleaños? Sí, ah, también bueno, yo. El cumpleaños. Eh, no ya vamos pasó. a decir la edad, pero no, no, entre seis, 20 y 22 años. <laughs> más o menos de sí, trayectoria de eso, <laughs> claro. y así que bueno eh, cumple Nacho también eh, lo nombro él, una persona especial que me ayudó a creer en mí mismo un DJ amigo que me ayudó a arrancar con esto así que le mandamos un saludo ah bien ¿eh? bueno sí, persona sí. importante sí muy importante muy importante Buenísimo, eh. Na eh, Nacho te iba a decir, <laughs> Nacho agarrate los pantalones, <laughs> no, Tacho un gusto. Muchas gracias Delfi, un beso eh... para todos, sigan viendo este hermoso programa, que hay muy buena energía y los artistas que vienen, Este, eh, está bueno conocer a los artistas de la región Delfi, así que que vos les des un espacio, eh, es genial. Y siempre tratamos acá no discriminamos, ¿eh? o sea, no, artistas nacionales, hasta mate me hicieron amigos, hasta mate, impresionante. Mirá que no, se me complica, ¿eh? pero bueno. <laughs> por Muy vos, hijo, justo... Ah, genial. Así que bueno, acá artistas nacionales, internacionales y obviamente De los locales. ¿Qué es? artista inter internacional así que vos digas, este vino tal así o, o nacional así que no, bueno, hace poco estuvimos charlando con Alejandro Lerner por no, ejemplo. impresionante eh, bueno, Marcelo Moura de Virus, sí, estuvo sí, pasando. Wow, está, está todo en nuestro canal de YouTube estuvo <laughs> acá impresionante, <laughs> uy, uh, qué bueno, no, bueno, con ellos charlamos por Zoom porque bueno, obviamente, claro, no, <laughs> re bien. La y no, no, no. ya quisiéramos tenerlos acá ojalá, en todo, piso, todo se bueno. puede, todo se puede, ¿en algún ese momento? lujo se lo dan acá a los locales, claro. <laughs> ay, que... qué bueno, me siento honrado, amigos, <laughs> obviamente, bueno, tacho un gusto tenerte acá eh, y bueno, nos seguiremos reencontrando. Sí, con, con así que bueno, muchas gracias. Eh, muy contentos de estar acá y, y muy cómodos, que eso es importante. ¿eh? Me siento, mira que hemos recorrido varios lugarcitos y acá muy cómodos del minuto cero. Tacho, manejate, acomodate. Así que buscaba la factura, faltaron las facturas que la me palabra, olvidé traer porque sí. eso es el invitado el que tiene que traer facturas. Sí sí sí, así. y en realidad la panadería amiga que no trajo, <laughs> así que bueno, gracias Tacho. Bueno muchas gracias y un beso para todos, los quiero mucho, eso nunca se olviden de eso. Nosotros vamos a una pequeña pausa obviamente para eh, ponernos a tono con todo el programa y la información que tenemos hasta las 19 horas estamos acá en La Buena Nueva.